Saachilaenlinea.com. 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 A seguir por muchos años y que creo que va a ser la más importante, inclusive que diferentes fiestas que tenemos, inclusive que la guelaguetza pretendemos hacerla, esta fiesta de los muertos, que es, debería ser una de las más importantes, ¿no? De nosotros como saachileños, y darlo a conocer, es muy importante darlo a conocer, porque si no lo damos a conocer, los niños, los jóvenes van creciendo con una idea diferente, con una idea del Halloween, ¿no? De estas que estamos atrayendo culturas de otras que prácticamente no tienen esa esencia que nosotros tenemos. Es de recuperarla y darla a conocer para que los niños no sigan ese ejemplo de otras personas. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, ha salido esta intención de dar a conocer estas piezas. Es importante mencionar que estas son réplicas de piezas prehispánicas, no son originales, no son las que han sacado aquí en la tumba, son réplicas. No sé, que vaya a salir Elina y vaya a decir que son piezas originales, no son piezas originales, representaciones de Cocijo, de la vasija con el colibrí que tenemos, de Gelgud, como nosotros lo conocemos, lo deberíamos dar a conocer como tal, como Gelgud, como la fiesta de los muertos aquí, no el Mictlán Tecutli que nos han hecho, bueno, algunos otros conocedores de las culturas que han dicho, ¿no? Este nombre es un nombre náhuatl, pero Gelgud es un nombre zapoteco, del cual nosotros debemos conocerlos como tal, ¿no? Otras representaciones del murciélago, muy importante también, porque fueron personajes, ¿no? que como el inframundo y aves de mal agüero fueron muy importantes para todos estos niveles que había, ¿no? Del inframundo, para llegar a la presencia de Gelgud, ¿no? Que ahorita estamos viendo acá. A ver, vemos una pieza que trajiste que tiene el colibrí. ¿Qué significa el colibrí para la cultura zapoteca? Pues en especial aquí en Mesoamérica se ha dado lo que es la dualidad, siempre la vida y la muerte. En este caso, por ejemplo, si vemos a Gelgud de ese lado, vemos un personaje descarnado, pero al mismo tiempo vemos un colibrí que es símbolo de renacimiento, es símbolo de renacimiento, de fertilidad, ¿sí? En este caso, el colibrí significa lo mismo, lo que es la tortuga, la serpiente, fueron animales, ¿no? Que representaban la fertilidad. Ahorita, bueno, platicando con el maestro Andrés, nos decía él que es muy diferente lo que la cultura europea tiene como conocimiento de la muerte. Para ellos es tristeza, es luto, es el significado de pérdida de un persona, de alguien muy querido, pero que se va totalmente. En cambio, en la nuestra, no. O sea, el que muere, renace, ¿no? Y eso creo que es, para nosotros es algo que nos, como saachileños, como zapotecos, debemos entenderlo así, que es una alegría, precisamente por eso se manifiesta el día 1 y 2 de noviembre. ¿Qué dices? Sí, con ese al respecto, ¿no? Estamos a tomarlo de esa manera. Es una la época prehispánica se tomaba como volver a renacer en otro plano, ¿no? No te vas y ya te, bueno, ahorita en la época actual te mueres y ya pasó, ¿no? Pero no, es los indígenas pensaban que renacías, ¿no? Renacías, es un simple cambio de plano, ¿no? Y eso, por ejemplo, se representa en la alegría, en las flores que nosotros vemos, en las viandas que nosotros ponemos en el altar como ofrenda, ¿no?
Ok, a ver. Bueno, para todo el público que nos está escuchando a través de aquí la radio.